Vamos a realizar dos maniobras espirométricas. La primera, la respiración tranquila. Vamos a realizar una maniobra espirométrica que se conoce como prueba de respiración relajada o respiración tranquila. Es una prueba muy sencilla, totalmente indolora y que se utiliza para medir la cantidad de aire que entra y que sale de los pulmones. También se utiliza para medir el volumen máximo en la expiración y en la inspiración. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Vale. Para medir con precisión los volúmenes pulmonares, tienes que permanecer como estás ahora, de pie. Y vamos a utilizar una pinza como esta, ¿vale? Que te tendrás que poner en la nariz, y una boquilla como esta, que es estéril y que tienes que rodear la parte del cartón con la boca, ¿de acuerdo? Pero antes tengo que meter tus datos personales en el espirómetro. ¿Me dices tu fecha de nacimiento? 21 de abril del 94. Vale. ¿Cuánto mides? 1,80. ¿Tu peso? 72 kilos. En el espirómetro tenemos que meter muy bien estos datos personales, la altura, el peso y el origen étnico, así como el sexo, para tener la referencia correcta de los valores estándar. ¿Vale? Ponte por favor la boquilla y la pinza en la nariz. Como habéis visto, en este tipo de espirómetros, la parte de plástico de la boquilla tiene que ir en la turbina encajada hasta que no se pueda sacar. ¿Vale? Uno de los errores más comunes es ponerla así o ponerla por este lado. ¿Vale? Recordad que en la turbina del espirómetro está representado el sentido en el que hay que poner la boquilla. En otros modelos de espirómetro, la turbina y las boquillas son diferentes. No hay pieza de plástico y por lo tanto se puede introducir la boquilla de esta forma o al revés. Y en ambos casos funciona. Tienes que rodear la boquilla, la parte de cartón, con los labios sin morder. ¿Vale? Tienes que respirar tranquilamente a través de la turbina del espirómetro. Hay que pulsar VC. ¿Vale? Tú respiras tranquilamente y cuando pite el aparato y diga dice V y VC, expiras tranquilamente y luego inspiras tranquilamente hasta el máximo. Muy bien, pues el espirómetro está calculando los datos y podemos imprimirlos en una hoja de papel. De esta manera podemos obtener físicamente los parámetros espirométricos y realizar un diagnóstico. La boquilla, una vez utilizada, hay que tirarla a la papelera, puesto que es de un solo uso.